Hola, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Citlali y hoy traigo para ustedes símbolos navideños. Este videito es como para que reutilicemos o utilicemos de una manera diferente los portarretratos que utilizamos durante todo el año. Los materiales que vamos a necesitar son unos moldecitos o imágenes navideñas. Yo conseguí estos. Solamente es ponerlos en Google y ya está. Foamy o goma eva del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar estos colores como escarchaditos y los marcos o portarretratos que ustedes tengan por ahí. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que yo hice fue recortar por todo el bordecito mis moldes o las imágenes que conseguí. Son estas, así me quedaron. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlas a mi foamy por la parte de atrás. Le doy la vuelta al foamy escarchado y empiezo como a repasarlas sobre el foamy para sacar su contorno. Así tal cual como lo ven ahí en el video. Háganlo con un lapicito para que no quede feito después. Voy a tomar mi marco y no sé por qué perdí la parte donde guardé, donde como que decoré la parte interna del marco, pero lo único que tienen que hacer es como cortar el papel del tamaño de la foto para ponerla de fondo. Y bueno, aquí lo que hice fue sacar partecitas del Papá Noel. Aquí saqué la parte del gorro, la barba, el pomponcito y la nariz. Los voy a ir organizando y voy a ir pegando. Voy a hacer exactamente lo mismo con todas las figuritas y voy a utilizar algunos materiales como adicionales para poderlos decorar. Ahí está mi marco decorado, como ya les conté. No sé por qué se perdió esa parte del video y para hacer este video pasé miles de cosas. No se imaginan todos los inconvenientes que tuve, pero bueno, aquí estamos. Y ahora voy a tomar mi otro marco, que también, como pueden ver ahí, tiene el fondo ya de color. Esos son hojas iris, o si ustedes también quieren lo pueden hacer en foamy mate. Este es mi arbolito de Navidad y voy a pegar estas medias perlas que tengo hace muchísimo tiempo de un proyecto que hice hace un montón de tiempo, y voy a pegarlas con silicona caliente. La verdad es que se ven súper lindos y le damos como ese toque diferente a nuestra casa y también como que descansamos de ver los marcos como los vemos normalmente durante el transcurso del año. Para finalizar le voy a poner un moñito a mi arbolito y queda precioso. Ahora vamos con nuestra tercera idea y esta, nuestra tercera figurita, perdón, y esta es como el copito de nieve o no sé, una escarcha de nieve, y le voy a pegar así como en ley de tercios de mi portarretratos y voy a poner unas perlitas como para darle un toque diferente. Esta idea la puedes poner en la pared o si tienes una repisa o una mesita también lo puedes utilizar así. Yo había tomado unas muy buenas fotos pero no sé por qué se me perdieron, creo que mi memoria está fallando, algo le pasó. Aquí voy a hacer el reno y lo que hice fue igual, cortar la figura o el contorno del reno en un foamy cafecito como color caramelo y saqué las partecitas de la cara en un foamy con escarchita blanca, es que creo que no se nota muy bien. La naricita es un pompón rojo, si ustedes no tienen pompón rojo pueden tomar algodón y pintarlo, hacer una bolita y pintarlo de rojo. Yo quise ponerle un corbatín a mi muñequito y eso lo hice con un limpiapipas dorado a mi reno, como para que se viera más lindo. Y no tienen como ojitos ni nada porque me parece que de símbolo se ven súper, súper bonitos. Y bueno, así es como se ve y espero que este video les haya gustado, espero que lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo videito. Por favor, si no te has suscrito, no olvides suscribirte y dejarme todos tus comentarios. Un besito y nos vemos a la próxima. Adiós.